Si caigo de aquí, olvídate de mí, bro. Porque no sobrevivo. Al parecer no vive nadie. ¡Zoa! Chay, últimamente el clima de mi país está medio bipolaridad, porque a veces hace frío y ahora hace calor. Y por eso es que me ven con una doble chompa. Y este frío no nos va a detener porque una aventura más nos espera el día de hoy. Y cierto, cierto, cierto. Y antes de ir con la explicación de lo que vamos a hacer hoy día, primero déjenme despedirme de los lindos y amiguitos que me encontré este día. Pues verán, el día de hoy me encuentro en mi parroquia Picaigua, en uno de los sectores llamado Simón Bolívar. Sí, sí, Simón Bolívar. Y es que hoy no me he ido a ningún lado, no me he ido a ningún sitio turístico conocido, porque en mi barrio también sí hay sitios turísticos para conocer, y hoy les voy a mostrar uno de ellos. Y por eso es que he venido con esta ropa de explorador, con una gorrita, una chompa y unas zapatillas muy cómodas. Por allá tenemos el volcán Tunguragua. Y para atrás de nosotros del Cantón Ambato. Y nuestro objetivo va a ser bajar hacia abajo a esa pendiente que vemos ahí, porque ahí hay un lugar que es igualito al de las viñas, donde encontraremos aguacates, naranjas tal vez, no lo sé. Existe una gran variedad de frutas que podemos encontrar. Cansancio. Así que nos espera un largo camino por recorrer una gran distancia. Y tenemos que decirlo con una frase que ya es un icono aquí en el canal, que se dice ¡vamos, bro! ¡Uchuchay! Para el lugar que vamos, el clima no nos ayuda mucho, que digamos. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Una pregunta. ¡Buenos días! Por aquí dice que hay una zona verde. Esta es la zona verde que dice, pero no hablas de verde. Dice que hay matas de aguacates aquí, ¿o es más abajo? Estas son los aguacates, pero si quiere ir a las matas grandes en el río. ¿Para abajo, bajo? Sí, siga ese camino y siga más. Ya, gracias. Vaya, al parecer estamos yendo en la ruta correcta, en la dirección exacta. Y sí, se encuentra con algunos vecinos, algunas personas que viven por aquí. Vaya, en verdad yo no conocía al señor, pero por suerte vino mi madre y me acompañó. Y ella ya conoce a los vecinos de su época. A los vecinos de la misma leva. Vaya, ella es mi madre, la Fabiolita. Yo le digo la así. Fabiolita. Yo le digo así, pues. Es la primera vez, ¿verdad?, que venimos. Sí, yo nunca he andado por este camino, no he conocido. Me conversaron a mí también que hay, igual que allá en las viñas, como hay aguacate, chirimoyas, todo eso. Entonces yo le he comentado que también podemos hacer un video de este sector llamado Zona Verde. Zona Verde, ¿sí? El lugar en el que vamos se llama Zona Verde. No es porque hay abundante vegetación, exuberante. Y lo bonito de esto, ya no tenemos que utilizar esta mascarilla que nos impide respirar. Ay, por cierto, si no viste el video de las viñas, te lo voy a dejar para acá. Y mires la abundante vegetación que había ahí. Y siguiendo con la aventura de hoy, ya hemos transcurrido casi la mitad de la montaña. Falta una mitad más, casi por allá en el fondo. Se encuentra esa abundante vegetación verde que estamos buscando. Claro que sí, la bajada es jajaja, jijiji, jujuju. Y mira las consecuencias. Ay, ya me está haciendo una bomba de agua en el pie. Unos lindos y hermosos callos. ¿Callos o no? No sé. Bueno, bombas de agua, digo. A la subida quiero ver cómo regresamos. Supongo que casi nadie viene por aquí, porque las huellas están ya secas. Están como que hayan pasado ya desde hace un tiempo. ¡Wow! Miren, bros, hemos encontrado musgo. Y no solamente este poco, sino toda esta montaña que vemos aquí. ¡Wow! Eso confirma lo que les dije, que las personas no vienen por aquí. Porque si vinieran, se llevaran todo ese musgo y lo pusieran en su pesebre. ¡Wow! ¿Ves?
Wow, lástima que no se puede ver el musgo, pero es que está en toda esa caída de la montaña. En toda mis ovejas, yo también estaba. Sí, hoy. ¿Ve? ¡Están los árboles! ¡Ve! ¡Wow! Esto está tripiante, todo este árbol está cubierto de musgo. Incluso tiene un cactus ahí incrustado. Esto está... ¿No será cactus? No sé. Oye, al lado de eso parece el doctor Chapatín. ¿Sí o no que se parece? Yo pienso que sí tiene algo. Ay, ay, ay. Wow. Si caigo de aquí, olvídate de mí, bro, porque no sobrevivo. Ya mismo vamos a llegar. Creo que falta unos... Bueno, no sé cuánto faltará porque nunca he venido. Pero ya estamos cerca del río. Ya se escucha un poco más, más fuerte el agua que corre. Sí, acabamos de llegar. Y hay rastros de que una persona estuvo aquí trabajando el terreno. Ahí tenemos una pala. Ah, ahí tenemos herramientas. ¿Sí? Estoy seguro de que este terreno es trabajado por una persona. O sea, este terreno tiene dueño. También tenemos matas de plátano. Al parecer no vive nadie. ¡Oh! ¡Mire! Ese gigantesco y masivo aguacate y un chiquitín. Wow. Vaya, tranquilamente podríamos ir llevando en la maleta unos cuantos, pero quisiera encontrarme al dueño mismo para poder pedírselo a él. Si es que nos ponemos en silencio por un momento, podemos escuchar claramente el sonido del agua que va río abajo. Qué refrescante. Y aquí tenemos la chirimoya. ¿Cómo creen que sea comerse un aguacate bien duro y encima curado? ¿Qué creen? ¡Te reto! ¿A qué? A comer un aguacate verde y bien curado. No. ¿Quién vota para que coma un aguacate verde? ¿Perdiste? ¡Traición! Ahí está, ve. Cualquiera. ¿Cuál es el que más te gusta? Apura antes que venga el dueño. Mira, este. Vaya, antes que se coma mi bro un aguacate, quiero mostrarles que aquí la persona que trabaja este terreno, no sé cuál será el dueño, ha hecho un pequeño injerto de un árbol de aguacate. Wow, con este tronco seco. Y aquí me acabo de encontrar un árbol que da un fruto parecido al capulí. Sí, ¿verdad? Tiene la forma, tiene el color de un capulí que todavía falta madurar. Vamos a ver qué tal. La verdad no sé qué será, no está ni dulce ni salado. Se siente como si fuera... No siento nada hoy. Pruebe. ¿A qué siento? A nada. No tiene un sabor específico, ¿cierto? Es medio dulce, como desabrido. Desabrido es la palabra. Desabrido. Sí, tiene razón. Y ahora sí, vemos acá ya. Va a cumplir el reto de comer un aguacate verde. El aguacate es nutritivo, pero ve. Sí, pero nunca he comido verde. Cierto. Pero ahí. Dale. Chuch, está durísimo. Primer día te va a romper. Sí, está duro, ve. Y el cuchillo, ve. Si uno anda preparado. ¿Qué tal? Está feo, ve. Un poco. Vamos a ver qué tal está, pues. Un aguacate verde tiene la textura de un coco. Al principio sabe a aguacate. Pero al final ya es amargo. Ah, cierto, ve. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
Ya viene el dueño, ya viene el dueño. Ahí ya puedes preguntar. Ahí sí nos viene la habladera. Buenas tardes. Hace rato me acabé de comer este fruto rojo que parecía capulí y la verdad no sabía qué era. Hasta que por suerte me encontré con el dueño de este terreno, con David. Esto que ven aquí me dice que es café colombiano, este fruto rojo. Dice que con tres de esos tranquilamente podemos salir de este hoyo que estamos ahorita. ¿Y qué más tiene por aquí? Aquí está sembrado unas plantas de plátano. Estas son como unos pequeños experimentos que estamos haciendo. Este es de otro pariente que él sembró. ¿Ya? Por lo que aquí es un clima cálido, ¿verdad? Sí, es un clima cálido de aquí. Es porque estamos en medio de las dos montañas. También da el aguacate, ¿verdad? Como las viñas. Sí, esto sí da bien. Por aquí sembraron también hasta caña. ¿Caña? Lo que dan en el Puyo. ¿Ya? Vinimos echando de allá y sembramos por aquí. No, esto creo que es la caña. ¿Esta es la mata de caña? Sí, esta es la caña que traemos. Está aumentando todavía. Recién está sembrada como 6 meses nomás. ¿Qué más tenemos aquí? Este lugar también está hecho para hacer un lugar turístico. Es la entrada va a ser desde allá. Es un lugar montañoso, así no hay nada por ese lado. Claro. Y caemos de acá donde que podemos ver árboles, frutos, todo. Y las salidas por acá. Se va a salir por allá y encontramos allá otro bosque de aguacates y otra variedad más. ¿Se piensa hacer este en proyecto entonces? Esto ya está caminado ya. ¿Planificado algo ya así? En 2 años esto ya se abre esto. Pues. Lo que sí molesta un poco son los moscos que sí atacan, pero a full. Para los moscos es esta planta. ¿Esa planta? Esta planta se coge, se hace así, se frota en la cara, así no, y esto espanta a los moscos. Tiene una forma circular, ¿verdad? Claro, es como una hoja de sambo, más o menos así. ¿Y por qué espanta a los moscos? Es como un tipo repelente de moscos. Ah. Igual esta planta es invadida, trajimos de otra parte para sembrar aquí. Que claro, claro. ¡Wow! Bueno amigos, la mala suerte no nos deja de sorprender. Se acabó la batería, pero aquí mi amigo David me estaba comentando que también se ven patillos. Patos también, ¿verdad? Sí. Zorrillos también. Dice que vienen acá también porque vienen a comer los frutos, ¿no? Sí. Wow. Aquí como hay frutos aquí, tranquilamente vienen los animales y van comiendo aguacates. Los chirimoyas van nomás cogiendo así. Claro, por eso tiene que estar una persona para que cuide. Y sí está lejos, ¿verdad? De bajar toda esa montaña. Bueno, uno para uno de acostumbrado, uno baja solo en 10 minutos y hasta aquí. Ya. ¿Y para subir? Para hacerse los 10 minutos más. Híjole. Para uno que no está acostumbrado, sí se hace unos 20 minutos a la bajada y una hora a la subida.